Y atención con esto que le vamos a contar. La historia de Lizelle. A su corta edad fue elegida como la única latinoamericana que hará pasantías en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos sobre células madre. Nosotros tenemos más detalles contigo, Martín Colque. Ya estamos en Cochabamba. Buenos días y tenemos el placer de tener a Lizelle ya en nuestros estudios. Aprovecho de saludarla. Hola, Lizelle. Bueno, es Lizelle, para ser precisos. Estor, ¿cómo estás, Lizelle? Bienvenida, buenos días. Y algo que me llama precisamente la atención es esa sonrisa que no se borra, no solo por lo que has logrado hasta ahora, sino por todo este camino que te ha llevado en tus 19 años ya a conseguir un objetivo, un primer objetivo, ¿no es cierto? Vas a estar en una de las universidades más importantes del mundo y vas a estar además elegida de 575 postulantes, ¿estoy bien? Exactamente. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso fue un poquito estresante por el hecho de que tenía que aplicar por una plataforma virtual de Harvard. Yo me enteré de esa convocatoria mediante Facebook, entonces apliqué con la ayuda de mis instructores de clubes de ciencia. Tenía que pasar ensayos, mandar mi currículum, también tenía que enviar cartas de recomendación y mis notas académicas. Entonces fue un proceso casi de un mes en el cual tuve que aplicar, no solo demostrar mi liderazgo, mi pasión por las ciencias, por las células madres, sino también de cómo el hecho de que yo tenga la oportunidad de participar en un programa como el de Harvard iba a beneficiar a mi sociedad. Bueno, hay una particular parte de tu vida que convoca justamente a que tú sigas adelante para conseguir un objetivo de este tipo. Y es una situación familiar, ¿verdad? Que hace que tú te relaciones con las células madre. Sí, exactamente. El interés en las células madres siempre ha estado, pero se fue motivando más cuando mi abuelita murió por causa de diabetes y también porque mi mamá tiene principios de esta enfermedad. Entonces siempre me interesó la parte de la diabetes porque es un gran problema que está realmente surgiendo mucho en Bolivia, pero actualmente sí podemos encontrar ya la cura, estamos a poco de hacerlo. Bueno, en Estados Unidos ya se tiene grandes avances y es con células madre, entonces yo creo que las células madres son la llave para muchas curas que pueden cubrir muchas enfermedades. Tus aspiraciones son altas. Cuando conversamos por primera vez, terminamos la charla, cuando tú me decías, yo quiero traer un Nobel para Bolivia. Bueno, ese es un gran anhelo mío, realmente sería todo un orgullo aspirar por eso. Realmente lo deseo y Dios mediante que así sea. Bueno, este es un paso nada más, es decir, que un objetivo que cumples. ¿Qué más viene hacia adelante? ¿Qué más piensas hacer después de estudiar biología o en este camino de estudiar biología en la Universidad Pública de Cochabamba para ti? Bueno, la idea es terminar sí o sí la carrera, pero previamente estoy averiguando de cómo aplicar para maestrías y doctorados en el exterior. Una de mis opciones es Estados Unidos, otra es Alemania y otra Inglaterra. Entonces estoy viendo las becas que existen para los bolivianos para poder ingresar a estas universidades. Entonces ni bien termine la universidad, o es directamente la maestría y el doctorado, o directamente el doctorado. ¿En la familia hay algún antecedente de científicos, de gente interesada en la ciencia como tú? No. Yo no crecí con una figura científica, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de ir conociendo científicos estupendos en clubes de ciencia, también mis docentes. Mis padres no tuvieron una formación tanto científica. Mi hermano, por ejemplo, estudia Derecho y mi hermana estudia Ingeniería en Sistemas, entonces yo soy la única persona más interesada en ciencias. Pero los papás son muy importantes para tus decisiones, ¿verdad? Claro. ¿Te han inspirado mucho? Sí, a ellos, aparte de ser mis padres, también son mis consejeros, mis amigos. Ellos siempre han sido esa motivación, el hincapié para tomar mis decisiones, para ayudar a desenvolverme personal y también académicamente. Bueno, eso es muy importante, el apoyo que puedes recibir de la familia, Héctor, para tomar decisiones como las que ya tomó esta jovencita a sus 19 años y seguir adelante, insistir hasta conseguir este reconocimiento tan importante
para nosotros como bolivianos también, porque de alguna manera pues reconforta el hecho de que alguien tenga este liderazgo y pueda ser elegida entre tantas postulaciones y ser la única latinoamericana además beneficiada con esta pasantía. De hecho, Martín, mil felicidades, Liciel. Espero de todo corazón que te vaya muy bien y que puedas representarnos de la mejor manera. Un abrazo, muchas bendiciones a ti y a tu familia. Cierro el contacto junto a Martín Colque desde Cochabamba.